Estamos nuevamente en el Backstage para Tiempos Musicales. Estoy muy bien acompañada porque estoy con el gran humorista Jaja Calderón. ¿Cómo estamos, Jaja Calderón? Bien, bien. Feliz de ser parte de esto que es realidad, que es la oportunidad de darle a un espacio a los artistas chilenos. Así que larga vida para este programa y para todos aquellos que programas que de alguna forma quieren no olvidarse y rescatar las raíces, el arte. Cuéntanos, ¿por qué Jaja Calderón? Bueno, es que inicialmente era Jajalderón. Como me dijo Calderón, Jajalderón. Después quedó como el Calderón. Claro, de hecho yo grabé a principios de los años 90 un cassette como Jajalderón, el ministro del humor. Y justo se estaba dando esta condición de que había un cambio de gobierno, de un cambio de una cosa militar a una cosa cívica. Entonces era como el humor de la transición. Era Jajalderón. Pero después quedó como el Jajal, jajajajaja. Y pues, ahora mismo. Mejor estudió un jajajajal, ¿vale? Claro. Por ahí. No, o cuando nací, mi mamá dijo a mi papá, este es nuestro hijo. Mi papá dijo, jaja. No, no va por ahí. ¿Nos puedes deleitar con un personaje para la gente que nos está escuchando, nos está viendo? Sí, yo la única parte que siento que soy más grande que Jesús es en Instagram, porque Jesús, según la Biblia, lo seguían 12. A mí me siguen como 15. O sea, no tengo muchos seguidores. Estás de blanco. Explica por qué estás de blanco de doctor. Lo que pasa que hoy día... Hola, soy Willy Colón, en un hospital público, a las 9:23, nació Simón. Es el verano del 53... Y es el orgullo de don Andrés. No se puede corregir a la naturaleza, árbol que sale volteado, no hay quien lo enderece. Soy Willy Colón. Buenísimo. Tú dijiste que tenías poquitos seguidores en Instagram. Invita a la gente que lo siga, pues. ¿Cuál es la cuenta de Instagram? No se la sabe. Jaja Calderón Oficial. Fácil. Jaja Calderón Oficial. De verdad. O sea, que a mí... Es que lo que me dice mi hija. Pero papá, tenés que ser más activo en la... En el... Pero por eso está ella. ¿Por qué no te ayuda ahí? Hija, no, es un tema. Hija. El otro día se mandó a hacer la uña. La uña. Le costaron 23.000 pesos. El otro día la mamá la mandó a las tazas y le dije, no, déjala ahí nomás, yo la lavo. Imagínense, le llega a curar la uña. Son 23 lucas, por último a mí se me quedó una taza. Tenía 3 lucas a la media docena. ¿Fanpage o Facebook tiene? Facebook también, Jaja Calderón Oficial. Pero soy más activo yo, como soy más viejo, soy más activo en el Twitter. Ahí soy Jaja Calderón. Me gusta. Sí, me gusta ahí enfrentarme a la clase política, a los periodistas, claro, siempre buscándole... El lado más intelectual. Aparte de eso, comentar de que escribí un libro. Sí, escribí un libro. Se llama El niño que enloqueció de humor. Toda la gente lo relaciona con... Claro, no sé. Así que también ahora ya estoy escribiendo mi segundo libro. Así que el otro día quería saber cómo estaban las ventas del libro. Así que fui a la librería. Le dije, disculpe, ¿tiene el último libro del Jaja Calderón? ¿El último? Ahí están todos arrumbados. En mi propia biografía escrita por mí mismo. Así que no, bonito. ¿Falta plantar el arbolito? ¿Cómo es? Es que escribir... ¿Plantar el árbol? ¿Escribir un libro? No, escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Aunque yo conozco un colega que escribió en un árbol y dejó plantado un hijo. Pero bueno, el niño que enloqueció de humor. ¿Ah? Biografía autorizada del Jaja Calderón, escrita por Juan Luis Calderón, que soy yo mismo. Esas contradicciones de la vida que uno tiene. ¿Eh? Te damos las gracias entonces. Jaja Calderón, búsquenlo en las redes sociales, búsquenlo en Twitter y busquen su libro, El niño que enloqueció de humor. Así es. Felicidades. Muchas gracias. Nos despedimos entonces para Tiempos Musicales. Chau, chau. Seguimos acá en Backstage en Tiempos Musicales y estoy muy bien acompañada con un gran compositor, músico de 20 años de carrera artística, con hermosos temas llenos de filosofía, poesía, pasión, crítica social, sí, también crítica social un poquitito, ¿eh? Varios temas exitosos como Una Tierra, Hermoso Juego, Conciencia y Voluntad. Estoy con Víctor Hugo. ¿Cómo estamos, Víctor Hugo? Muchas gracias por estar aquí, invitado, en Cine Muerte con la gente de UCD TV. ¿Y usted? Nuevamente, nos repetimos el plato. Claro. Así que muchas gracias de estar aquí, saludando
a todo el público. Me encanta ese tema, hermoso juego. ¿En qué te inspiraste para crear esta hermosa canción? Nace precisamente de eso. Cuando digo hermoso juego, me estoy refiriendo a la vida. Y dándole la importancia que merece. Y para que no nos vayamos en tan mala onda con la parte más grave de la vida, vámonos, relacionémosla como que fuera un juego. Y si es hermoso, mejor aún, ¿ya? Tiene dificultades, tiene negativo y positivo, pero siempre tenemos que tirar la parte positiva y le va a ir ganando a la parte negativa. Por eso que queda como hermoso juego el tema. ¿Cómo te ha ido con el tema de la pandemia? Mira, complicado, pero cuidándose con todos los detalles, sin salir, solamente las compras, que el supermercado, que aquí, que allá, lo mínimo. Y como los momentos de ahora de venir a hacer la entrevista. Pero cuidándose harto nomás, no hay otra alternativa. Hubo una invocatoria de Salvemos la Música Chilena. Claro. ¿Tú, el gobierno apoya, está ausente? El gobierno está completamente ausente, o sea, como que se hubiesen olvidado que existen todos los trabajadores de la música. Y están todos los técnicos, está toda la gente como ustedes, todo el ambiente que gira en torno a la música, son muchas personas que se quedan sin trabajo. Entonces no tenemos ningún apoyo, el gobierno nada. Y si hablamos de ministra de Cultura y todo eso, o sea, cero. Cero aporte, no sé en qué medida, cuándo van a despertar o qué tenemos que hacer para alzar la voz y que realmente nos tomen en cuenta. Víctor, ¿en qué te inspiras cuando creas estas canciones? Bueno, hablamos de hermoso juego, pero en general, por ejemplo, crítica social. Mira, la conciencia y voluntad está un poquitito pensada en la parte social. Pienso una idea como la parte crítica, pero me dejo fluir y tengo la suerte que me nace una especie de, entre melodía y verso, van haciendo un determinado texto. Voy jugando con la música, eso para mí es lo que me llena, cómo ir creando las canciones, y va generándose una idea que tiene su principio y su final, como la parte del estallido social que quedó implícita en esa canción que se llama Conciencia y Voluntad. Conciencia y Voluntad. Actualmente, ¿qué estás, Víctor? Me imagino encerradito, creando. Encerradito, sin perder el contacto con nuestras productoras, que he logrado ya llevar mi música al norte y al sur de Chile. Me están tocando en varias de mis zonas de por allá. Me pidieron que mandara saludos, qué sé yo, así que grabé una saludos para año nuevo, Navidad, todo eso. Entonces, eso ya te asegura de que, bueno, si me están pidiendo los saludos es porque están tocando las canciones. Víctor, cuenta la receta, que me desconcentra un poco porque está muy delgado de la última vez que te vi. Cuenta la receta, ¿cómo te mantienes? ¿Qué estás tan delgado? ¿Estás haciendo alguna dieta por ahí? ¿Voy a contar? ¿Se puede? No, yo creo que... Yo te lo digo porque mucha gente se queja que ahora con la cuarentena, que estamos todos encerrados, hemos engordado. Hemos subido de peso, y tú todo lo contrario. No, si nos vamos a la receta ya de la alimentación, yo creo que bajé el pan. Yo creo que sí. En gran medida bajé el pan. Anotemos entonces el pan. Es una gran parte de la dieta. Bajar el pan. Víctor, por último, invita a la gente que escuche tu música. Para que conozcan mi trabajo musical, pueden entrar a YouTube, Víctor Hugo Cantautor. Lo otro sería entrar a www.victorhugo.cl. Ahí entran a la página web también, se van a encontrar con videos, noticias. Está toda mi trayectoria, año por año, todo lo que yo voy haciendo está escrito ahí. O sea, ¿quién quiere conocer de cuando yo salí más o menos del colegio hasta ahora? ¿Qué es la guatita, la mamá? Lo que, más o menos, ¿qué es lo que he hecho? Y te arriba. Está todo ahí, ¿cachai? Víctor, ¿no podemos despedir con hermoso juego? ¿Estás tú conmigo? Vamos, 1, 2, desafinado. Y no canta, me deja chiflando sola. De abrir los ojos, el despertar es de todos nosotros. Gira, que gira, tu tierra es la mía. Nueva conciencia traerá la dicha. Buenísimo, bravo, hermoso, hermoso. Hermoso juego, hermoso Víctor Hugo. Lo sube de canciones llenas de pasión, de filosofía y también un poco crítica social. Nos despedimos de Elías Clavería, de todos los amigos de Tiempos Musicales. Chao. Chao.